Riobamba cuenta con un inventario de monumentos y placas recordatorias que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Un total de 84 efigies y bustos de personalidades que históricamente influenciaron en el desarrollo de estos pueblos constan en la lista. Esta información no se tenía al interior de la municipalidad. Mal se podía emprender en un programa de conservación. Pero en el mismo estudio se determinó el estado y las amenazas que enfrentan cada uno de estos bienes patrimoniales. Si hablamos de porcentaje, alrededor de un 70% requieren intervención emergente. La Comisión de Centro Histórico del municipio de Riobamba inició con la intervención en varios monumentos. Los estudios ya se han culminado, tanto lo que es el monumento a Simón Bolívar, el busto, Edelberto Bonilla y lo que es la Venus. Y por otra parte, ya están definidos los lugares donde serán reubicados los monumentos que fueron retirados para dar paso a la regeneración urbana. Como es la Venus, se le va a hacer una copia exacta y la original se le va a colocar en el Museo de la Ciudad y la copia donde que fue el inicio, que es de frente al Mercado de la Merced, es decir, a la iglesia. Busto a Simón Bolívar va en la Loma de Quito y el de Alberto Bonilla se le va a ubicar, el monumento de Alberto Bonilla se le va a ubicar en la misma avenida de su nombre. Por el momento las autoridades municipales junto con el Instituto de Patrimonio Cultural unifican esfuerzos para cuidar que estos objetos prevalezcan en el espacio y en el tiempo. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.